Skins, ¿qué, no, deberías, comprar? No todos tenemos el dinero para comprar skins, y por eso hay que escoger la mejor, pero hay algunas skins que sí son muy ZZZZ. La primera de la que hablaremos es la de Crow Phoenix. Es que como sabemos esta skin es muy antigua y los años van pasando y van saliendo mejores skins, y es por eso que ya no vale la pena comprarla. Tenemos a Enz Universitaria, que, como todos los recolores de skins valen puntos estelares, entrando otra vez al tema, es que este recolor es muy feo, hay mejores recolores como la de la Tara Azul que tiene más accesorios, y por eso es que no recomiendo que te la compres. Ley Rojo, y es que oh por Dios amigo, literal este es recolor que tiene menos cambios, pero vale más y por eso digo que no lo compres. La última skin que mencionaremos es, Choco Piper, y es que de todas las skins de Piper, esta es la peor, la más basura, y eso, que Piper tiene muy buenas skins, lástima que están hoy afuera. Dale like para parte 2. Skins que no deberías comprarte, parte 2. De primera skin tenemos a Skeap Patata, que cuando se anunció, todos se quedaron en shock, porque esta es una skin muy fea de todas las skins que hay con puntos del club, así que hoy te recomiendo gastarte estos puntos del club en oro y puntos de fuerza. Aquí tenemos dos skins, así es, dos skins, que son del mismo brawler, que es Crow, el mecha azul y dorado, las dos son skins muy buenas y todo lo que tú quieras, pero, tienen todas el mismo básico, algunos colores son feos, en mi opinión, y son muy caras, especialmente la azul, que cuesta 300 gemas, y el otro mecha, el dorado, cuesta 50.000 puntos estelares. Estas dos skins son opacadas por, Crow mecha, el negro, ya que es muy barata para y muy buena con eso color negro, la verdad es que esta skin me gusta y bastante, así que en vez de gastarte tus gemas o una cantidad grande de puntos estelares, cómprate esta skin y quedarás igual de satisfecho. Ahora ya sabes.